weón, es como de miedo. Guión y dirección general Carlos Pinto. Ah, o sea que Carlos Pinto escribe cada uno de estos capítulos. Este caso ha creado un revuelo público y no podría ser de otra manera, ya que recién la justicia dictaminó condena definitiva para los involucrados. La prensa titula el caso como el proceso al Tito Van Damme. Y si bien todos hablan de él, la mayoría desconoce la vida de este hombre y exactamente cómo y por qué su cometido adquirió tanta fama. Hola. Se han preguntado dónde adquirir lo último en videojuegos, Funko, Van Presto, Q-Posket, cartas Pokémon y mangas. Bueno, en Mato Games. En Mato Games hay un mundo geek dedicado para tu entretención. Cuentan con una gran variedad de productos, las cuales puedes pagar de forma rápida y segura, además de contar con envíos a todo Chile en menos de 24 horas. Aprovecha el lanzamiento de Super Mario Wonder, Spider-Man 2, la edición coleccionista también, y también las preventas de Mario RPG, Metal Gear Solid Volumen 1, vamos que yo voy por ese, WarioWare Move It y Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Y solo por 48 horas, aprovechen Mario Wonder a 43.990 utilizando el código de descuento Mario Wonder. Sigan a los amigos de Mato Games en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y compren a través de su página web. No se queden atrás. Aprovechen ahora. Muchas gracias a la gente de Mato Games por patrocinar este video y continuamos. ¿Cacha quién nos tocó? Hola. Hola, po. ¿Y? ¿Cómo va la pega? Salva. Oye, ¿y derecho hasta dónde? El taxi terrible 2000, sí, man. Sí, tal cual. ¿Qué tal si te tiene un pololito? Depende. ¿Un taxi para tres? Depende de qué. Billete. Loco de confianza. Lo que pasa es que vamos a hacer un choreo. Entonces nos falta un compadre que nos vaya a dejar y que nos espere. Un choreo. No tienes que hacer nada. Ni siquiera bajarte el auto. Ah, y los guardias nos cachan y nos van a la pasada y todo. ¿Sí? Hacemos cortita. Pero si los pillan, yo no los conozco. Igual Brigio, justo de suben al taxi, es como, mira, cacha el culiado que nos llevó. ¿Qué tal si le ofrecemos ser parte de un acto delictual? Perfecto. Me gustó, muy buena idea. No, tranquilo acá, no te muevas ahí. Ah, relajamos, vamos, corta. ¿Ah? Ya vamos, compañero. Ah. Vamos, pasa montaña. Yo cuando era chico, en Gringolandia me mandaban al colegio con esas weas. Igual eran bacanes. Esteban González Araneda, alias Tito Van Damme, fue criado por sus abuelos, hecho que no fue menor en su vida. Recibió no solo afecto, cariño y educación con ellos, sino también una férrea disciplina. Precisamente sus inicios con las artes marciales tienen que ver con el apoyo que siempre tuvo del ser que él más quiere y respeta, su abuelo. Ah, mira. ¿Abuelo? ¿Qué? ¿Usted le molestaría que yo me metiera en una escuela de karate? Claro, esa guaspa maricones, le voy a decir. ¿Tuviste una pelea? ¿Te pegaron en el colegio? No, es que me gusta. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Si no tiene nada de malo. O sea, voy a tener que gastar más dinero en pagarte una academia. Pero si un compañero va y dice que no es nada muy caro, si es una horita nomás de karate y lo demás, le prometo que estudia. Dile que sí, pues viejo. Bueno, está bien. Pero con una condición, ¿no? Tu promedio de notas tiene que ser 5 o más de 5. Si no, no hay karate. Ya, pues abre la maleta. Y cacha la weá, están robando un computador culiado del año el pico. Este es pa' vos. Ese es pa' vos. ¿Pero cómo pa' mí? ¿Y si es tu parte? ¿Por qué no la querí? Pero no me iban a pasar plata en efectivo. Ah, la vendí, pues pajarón.
Alto PC Gamer, ¿sí o no? Ahí el Age of Empires corría, pero... Vamos, po. El 2 de George Jackson. Del año 1997. El George Jackson, ¿sí, po? Se están choreando los PC, ¿no? En 1997, Tito Van Damme se ganaba la vida como chofer de colectivos. A esa altura vivía con su pareja Dixie y tenía un hijo. Este joven era un avezado en artes marciales. Y mientras obtenía un grado académico superior, aceptó este trabajo para no fallar con la mantención de su hogar. La estupidez de aceptar un ofrecimiento tan comprometedor como ser cómplice de un robo lo condujo por primera vez a la cárcel. ¡Súper pao! Dice que la cosa está complicada. Porque anda con Dixie, vos. Debería haber andado con Tinky Winky. Eso mismo. O con Lala. O me dijo a mí. O con Po. Dixie, yo no robé nada. Créeme. Pero vos lo llevaste. Sabía perfectamente lo que iban a hacer. Sí, pues, bueno, no. Que iba a ser la última carrera y después me iba a ir para la casa. No sé cómo mierda estoy metido en esta wea. Puta. ¿Y dónde los consigue? No, sí, no los conozco. Lo he llevado un par de veces como pasajero, eso. Nada más, ni siquiera sé su nombre. Eso no te lo cree nadie, pues. En todo caso, soy primerizo, así que no creo que sean tan duros conmigo. ¿Qué querís que te diga? ¿Qué querís que te diga? Igual hay que estar muy sumamente enamorado para apañar un culiado así preso. Por su equívoca incursión, Tito Van Damme estuvo procesado nada menos que por robo con intimidación. Está bueno ese extra, Kuma, el de ahí atrás. Tito Van Damme estuvo procesado nada menos que por robo con intimidación. Claro que anda con un gorro como del Chavo. Debido a su buena conducta y por ser primerizo, recibió el beneficio de la libertad a los 2 meses y medio de estar tras las rejas. Dos meses y medio, por tanto, se postergó largamente en el tiempo. Este duro periodo en su vida lo llevó a recuerdos importantes que le hacían ver el camino equivocado por el cual estaba transitando. Dos meses y medio por ser cómplice. O sea, ya por ser cómplice aquí en Chile, culián y cagando. Batallón de castigo. Ah, calmado, pero esta es la banda nazi que dice su canción culiada, dice Chile, 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 Chile. ¡Qué huevo, no! ¡Se equivocó, lo dijo más! Y lo caché solamente porque el loco tiene aquí una bandera de Chile, bo. Horrible tema. ¡Ay! Ah, eso fue antes. Y ahora está diciendo, debería volver a ser neonazi ahora que estoy preso. Pensé que lo habías postergado para mañana, por la hora, te dijo. No, sí, vengo saliendo hace rato. Lo que pasa es que tenía que firmar y firmar papeles. Pero... lo importante es que estoy aquí. ¿Y no tenéis que volver para acá? No. Sin duda, esta era su pasión. Y no tenía egoísmo en enseñar a sus alumnos todos los secretos de este deporte. Fue así como este hombre se convirtió en el más requerido por los gimnasios de Puente Alto. Quiero que recuerden que las artes marciales se ocupan solamente para defenderse. Defensa, sí, a mí también me decían lo mismo, pero igual apenas un culiado se te pica a choro, ve y hace el tiro. ¿Qué weá? Y ese... Y digo esto porque he visto a varios competir en mis clases. Y eso no me gusta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, dígame. Mira, me preocupa que Felipe se ponga un poco violento con todo esto. Mire, yo no puedo hablar por los demás, pero le puedo decir que mis alumnos jamás se van a colocar violentos. Eso. Nosotros trabajamos mucho lo que es la disciplina. Y usted no sabe cómo es él en el colegio. Bueno, cuénteme. Es terrible porque no le pueden hablar porque se pone a pelear enseguida. Bueno, yo le puedo decir que eso era antes de ser mi alumno. Y se lo digo porque yo he hablado con él. Y ahora Felipe es
otra persona. Mis alumnos son todos pavos. Es que eso es lo que me preocupa. ¿Cuánto le va a durar este cambio? Mire, cuando un artista marcial crece espiritualmente y además en conocimiento, jamás va a volver atrás, jamás va a involucionar. Yo fuera este loco, le pego al papá, por porfiado. Confía en mí. Y si no te gusta viejo culiao, pa, le saca la chucha. ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Se acuerda que yo le conté alguna vez que tenía unos amigos que le gustaban las artes marciales? Sí, algo me contaste. Todos ellos lo conocen a usted, pa. Y nosotros lo consideramos un maestro. Gracias. O sea, la verdad es que alguna vez quisiéramos ser como usted, profe. Quisiera ser como usted. Bueno, eso está bien, pero tú sabes que para llegar a eso hay que entrenar mucho más. Es que no estoy hablando solamente de las artes marciales. Ya, ¿y de qué entonces? ¿Y a qué otra cosa te refieres? Estoy hablando del concepto del nacionalismo. Ajá. Sí, yo no tenía idea que ustedes tenían esa afinidad. Sí, pues sí. De hecho, nosotros formamos nuestro propio grupo. Se llama Comandos. ¿Comandos? Un nombre malo. Bien, me parece bien. La idea es que siempre que usted pueda ir con nosotros a algún almuerzo nuestro o alguna reunión que tengamos. A enseñarnos a ser más nazis. Sí, no tendría ningún inconveniente. Si es que usted nos puede dar una charla o nos puede orientar un poco más acerca del movimiento neonazi. Puede ser, ¿o no? Digo, como usted es pelado, debe cachar, po. Qué buena que va a tener que llevar nuestro. Lo que me falta es un poco de motivación de este compadre. Porque ya, entiendo como por qué, lo mismo weá que decía el Edward Norton, cuando estos culiados se meten en este tipo de weas, ¿cachai? Pero aquí yo lo vi como estuvo preso, está como weando así en el dojo, enseñándole a la gente, arigato kosaimas, y de repente llega un loco así, buena, oye, nos quería enseñar a ser nazi. Ya, sí, ¿por qué no? ¿Cachai? Como, me falta, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Quizá me lo van a mostrar después, ¿cachai? Pero así por ahora como que siento que, ¿dónde está tu motivación, po? ¿Dónde está tu honor, basura? Tito Van Damme siempre ha tenido especial empatía con los movimientos militares. Y también una marcada tendencia al pensamiento nacionalsocialista, más conocido como neonazi. No, dijo socialista. Ahora está junto a César Esparza. ¡Ah, este es el César Esparza! Quien es un conocido tatuador entre los que admiran esta ideología. Y que incluso se ha convertido en un nexo con sus pares argentinos. El César Esparza fue el weón que mató al loco, a los locos en el vivo, po, ¿no? ¿Y ese fue el tatuaje? No. Un tatuaje de Jena. Ya, qué chucha, weón. ¿Qué onda este montaje, culiao? Hasta la raja. En el ánimo de perfeccionarse, recibió clases particulares de parte de un maestro internacional. ¿Con claro, que lo llevó a entrenar a un potrero. Para acceder así a una disciplina superior de artes marciales, denominada Guarán Kundo. Guarán Kundo. Ya, ¿cachai? Ahí, esto está un poco más realista, ¿cachai? Ya, porque ese loco tiene la polera del Beat the Bastards. Ya, está bien. Brigio, vos no tenías idea, ¿sí? Ya, ahí pa' aquí, ya. ¿Cachai esa wea a los culiados? Como weyando así como a los culiados a la gente porque sí, no. Esos eran culiados puros jugosos. Uy, estos weones, ¿qué se creen? ¿Y qué te crees tú de esta, ¿no? ¿Pero no viste cómo son? Pero si no te han hecho nada. Y después alegan porque uno les saca la cresta, ¿no? Olvídate, ya. No te vas a poner a pelear ahora, que andamos con el niño. ¿Qué haces mañana, voy? Puta, tengo un carrete, po. ¿Qué mañana, voy? Luego de una tocata en Puente Alto. Y va a estar la gente rotuja. Este ¿a dónde grupo fueron en Puente Alto? Asumo que en la papelera. Ude Punk, al que pertenece Daniela Fuentes, alumna de pedagogía en la Universidad Católica, decidieron tomarse unos tragos en una plazoleta solo pocos metros de su hogar. Ignorando por ya, pero igual compraron Canada Drive, pues culiao. Bueno. De verdadero punky no le alcanza, bo, pa' esa mierda. ¡Vamos! El 10 de abril del año 2004, estos alumnos de Tito Van Damme llegaban a su hogar y fueron testigos de una acción vandálica
por parte de un grupo de punk. ¿Qué chucha, weón? ¿Y cuál es la acción vandálica? ¿Tan curado? Ah, ya. Puta, estos weones se mandan las cabezas. Oye, momento, él también. Ya, no lo voy a decir porque lo conté en el Padre Calmente hablando, weón. Pero, weón, y una vez vi una wea a sí mismo, con un auto. Así que, no puedo, weón. Y diría decir, no, pero culiado, no harían eso, pero, weón, lo he visto. Así que ya, no diré nada, porque después el editor culiado me wea, pone ahí momento él también. Ya, sí, él también. ¿Alguno de ustedes los conoce? No. No, no son de acá. Seguro que andan copeteados. Fue ahí cuando apareció casualmente Tito Van Damme. ¿Por qué venís con esa cara? Unos weones dejaron la cagá. Le quebraron los vidrios a la casa de un vecino. ¿Quién es? ¿No los vieron ustedes? Era un grupo de punkies. Acaban de doblar la esquina, yo pensé que lo habían cachado. No, no vimos nada. Pero busquémoslo. ¿Verdad? Suban. Vamos. El instinto natural de este grupo es casi policial frente a hechos como este. Rápidamente se hacen parte de las causas ajenas y aprovechan cualquier instancia para poner a prueba sus fuerzas. Tito Van Damme, amigo del equilibrio mental, de la no violencia y del supuesto pensamiento positivo, nuevamente fue seducido para convertirse en el gran protector de sus pares. Y es por eso que en su búsqueda, cegada por su sed de venganza, se equivocan y piensan que los causantes son estos jóvenes. Eran estos otros punkies, nada que ver, po. Pero están todos vestidos iguales. ¡Puta! Pero qué mula se ve, po. La golpiza fue a mansalva y los jóvenes punk quedaron a mal traer. Pero fue justamente Daniela quien recibió la peor parte, ya que le fracturaron el tobillo y tuvo lesiones de carácter grave. Esta incursión ya, fue denunciada. Ya, pero faltó una escena más bacán por la pelea pa' más. Buen montaje culiado de pelea de Batman, Christopher Nolan, culiado. Aún no se entendió nada, pero alguien en el piso así, qué fome. Esta incursión fue denunciada oportunamente a las autoridades. Ah, le echaron los pagos, qué poco punky. Resultado, la clara presencia de Tito Van Damme en el lugar de los hechos. ¡Tío! Estuvo la policía aquí, Tito. ¿La policía? Uh-huh. ¿Y qué querían? Andaban sapeando. ¿Y es por ti? Bueno, ¿y qué me quieres decir? Yo tengo todo saldado con la justicia. Lo sé, Tito. Lo sé. Pero la gente habla. Tú sabes. Tú sabes. Bueno, ¿y qué es lo que más te preocupa? ¿Lo que habla la gente o la policía? Tito, tú eres el mejor profe que tenemos acá. Tu reputación ha bajado, tú sabes por... Ya, entiendo. Que nuestro compromiso llegue hasta aquí. ¿Me estáis echando? Es lo mejor, sí, para nosotros dos. Pues bueno, Tito, ahora anda buscando pega en la hora. Pues qué ahueonado, se equivocó, lo hizo mal. Si en la hora no hay gabus desclasificados, po. La investigación fue tomando cuerpo a través de los días. Y se buscó en forma reiterada a los alumnos de este profesor, quien, para la justicia, se transformó, sin saberlo, en prófugo. Ahí están los Men in Black. Capitán González. Señor, ¿eh? Policía. Tiene un compañero. Párate, párate. Rápido. Párate. Puta, el actor ese, po, también le falta más actitud, po. Mira, po, la cara. A medida que los hechos se fueron sucediendo, este joven comenzó a comprender la razón verdadera de su detención. Desde luego alegó inocencia, ya que según él su participación habría sido solo circunstancial, por segunda vez en su vida. Casi se cae, está buena. ¡Vamos, hombre, rápido! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, chuchutumare! ¿Viste? Lo han acogido. ¿Tan cotota? ¿Tan nuevito?
Anuí. ¿Cuánto calzáis? Ahí tendría que haber dicho por qué me querís chupar el pico, conchetumare. ¡Ahí tenés chiste, pues weón! ¡Ahí tenés! 44. Justo mi número. Puta que tenés suerte. Ya. Vamos soltándola. Vamos soltando, sácale la chucha, ese dos culiados al tiro, por Dios santo, póngale unos hueones que se vean más brígidos, pues culiados. Ese es como, hueón, mi tío, mi tío, me llega tu tío, culiado, te cogotea. Están hablando a mí. Ahí es sí, pues, vamos, Giorgio Jackson. Bueno, a vos te digo, ya pasa las zapatillas. ¡Oh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bah! Buenas noches, es hora de dormir. Mañana será un día largo y tienes que seguir. Lo cagó al tiro con una pura patada. ¡Vamos! Finalmente, Tito Van Damme logró la libertad después de 8 meses. Una vez más, su conducta, que reñía absolutamente con los principios del deporte que practicaba, le jugaba en una mala pasada. Pero viste, entonces no entiendo si el weón es como tan zen, tan como no, esto es defensa personal, y la weá, entonces ¿por qué el culiado después se flighteaba y se ponía neonazi? Hola, abuelo. Cámbiate esa cara, culiado, weón. Puta, pero está igual, po. Le pusieron LED. Te estaba esperando. Yo, más que tu abuelo, he sido tu padre. Y ojalá que todo eso no haya sido en vano. Puta, te salí neonazi, pues, viejo. Igual la cagué un poco. Yo espero lo mismo. Y abuelo, quiero decirle que todo lo que soy ha sido gracias a usted. Y que sé que le fallé. No. Tito Van Damme organizaba unos paseos especiales. Dos durante el año. Convocar a los alumnos de artes marciales. Si bien el objetivo aparentaba ser recreativo, existían voces que señalaban que durante estos supuestamente se realizaban prácticas más duras. Para engrupirse. Que involucraban además penetrarse analmente. Una especial empatía con el sentimiento nacional socialista y, por sobre todo, paramilitar. Igual me encanta que ese culiar neonazi tiene una polera de Mickey. Va a entrenar con una polera de Mickey Mouse. ¡Hola, amiguito! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Ya! Yeah. ¡Vamos, rodilla, patada! ¡Uno! Patar la tula. Vamos, patar el pene. Uno, dos, guardia arriba. Pega, maricón, pega. Venga, maricón, pega, vamos. Mierda, pega. Dame un beso, culiao. Vamos, abrázame, weón. Voy a ir a revisar la linterna de los niños. ¿Por qué? ¿Qué vaya a hacer? Apenas oscurezca, los voy a llevar a pasear. Tengo tiempo y a ellos les gusta. Chao. ¿Sabes qué? Lleva a los papás por cualquier cosa. Oye, que no sea muy largo, porque a las 9 vamos a comer y la idea es que lo hagamos todos juntos, ¿vale? Bueno. Guerreros hacia la perfección. ¡Hey! ¡Hey, Hitler! ¡Qué chucha, Juan! En una de las ferias de Puente Alto, este joven, Tomás Vilches, estudiante de electricidad, acostumbra a ganarse unos pesos vendiendo sus dibujos, cómics y estampados en camisetas. Ah, está haciendo unos fanzines. A propósito del video, el domingo nos vamos a juntar con el grupo allá. Ah, sí, pues el Franco me dijo algo. Además también el Nacho me dijo que me iba a guardar un puesto para vender mis dibujos y eso, así que de todas maneras voy a estar allá. Oye, si ves a alguien del grupo, le avisáis, ¿vale? Sí. Listo. Vale, chao. Cuídate. Tomás vive con su madre y es su regalón, ya que siempre le coopera con todos sus quehaceres. ¿Te cortaste el pelo? Sí, pues, ¿por qué? ¿Usted sabe que va a estar rapado y que afeitarse casi toda la semana? Me asusta. ¿Sabes si tanto se preocupan de que los neonazis no los molesten? Podrían por lo menos camuflarse un poquito.
Ay. Disparando a mitad. Todo recuerda a mi mamá. Sí, pues, hijo. Si se dejaran crecer el pelo, no los reconocerían. Pero así como tienen el pelo y cómo se visten, eso es llamar a la violencia. Mamita, pero que usted sepa, nosotros nunca andamos solos. Así que estás tranquila. Además que tampoco nosotros tenemos miedo. Póngase una peluca, ¿tú? Hijo. Pero yo ando con el creo en la boca. Ella aplica en sus palabras toda su intuición femenina. Qué bacana, había olvidado esa parte que el carpinto culiado aparece de la nada, weón. Algo le dice en su interior que su hijo, sin proponérselo, está corriendo serios peligros. Claramente estos grupos son tan radicales y yuxtapuestos que más allá de la filosofía que los originan, cada vez que se enfrentan, están expuestos a muchas cosas. Entre ellas, la muerte. Ah, brígido. Oye, ¿te dijeron lo del domingo? Que algo me estuvo contando Héctor. Me dijo que tenía un asunto pendiente. Que en el vivo vive un conche su madre que me dé una, weón. No, sabes que esos weones no andan solo, weón. Sí, por lo mismo elegí a Héctor y al Tito que fuera. ¿Va a ir el Tito? Buena. Y se pega por cuatro. Tanto para ellos como para sus eventuales rivales, este sería un domingo negro. ¿Ya para dónde vamos? Vamos al puesto del Nacho. Mantener un poco ordenado, ¿no? Ese es el Nacho. ¿Qué pasa? No pasa nada. Vamos. ¿Qué salió esa por? Se abrió todo así, como caricatura, weón. Ah, conche tu madre, fueron a buscar más, weá. Me perdí, no sé quiénes son los nazis. Estos son. Oye, este weón está sacando los palos. Van a barrer, van a barrer. Esta pelea está un poco más buena, pero le falta más sonido. Ay, todos los culiados libraron que son maricones. Puta, van a matar a este compadre. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! Típico de punk, siento. Respecto a la participación de Miguel Herrera y Tito Van Damme, solo fueron espectadores de este enfrentamiento, permitiendo así que sus compañeros terminaran su acto mortal. ¡Puta la weá! ¡Puta la actuación mula también de la muerte, po! ¡Está parpadeando ahí, po! Puta, por Dios santo, po. La situación fue grave. El violento... ¡Qué chato! Le salió la muerte, po. El culiao se tiró. Ah, me estoy muriendo. El presentimiento de Tito Van Damme no era equívoco. ¿Aló? Sí. ¿Cómo?
¿Viste? Este otro culiado, en vez de andar peleando con hueones, tiene la minita en la casa. ¿No comiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo el bolso? Dixie, cuida al niño. ¿Por qué estás tan nervioso? Llámate al Didi. Es mejor que no sepas. Pero, ¿de qué estás hablando, Tito? No te puedo contar. Te llamo en la semana. ¿Para dónde vas? Dixie, es mejor que te mantengas alejada de todo esto. ¿Ya? Yo te llamo, ¿ya? Esa misma noche, el 16 de abril del año 2006, Tito Van Damme esto fue el 2006. Decidió huir, ya que si bien pensaba que no había participado en el crimen, por su prontuario era difícil que le creyera. Este joven estuvo 5 meses prófugo en el sur y luego se entregó a la justicia. Tito Van Damme, cuyo nombre verdadero es Esteban González, tiene 32 años y por primera vez accede a una entrevista. ¿Y por qué te dicen? Me dicen que es maceteado el culiao. Tito Van Damme. Lo que pasa es que siempre he estado ligado a la arte marcial. Claro, y por eso Van Damme. ¿Cachai? Yo soy Tito Van Damme, conche tu madre. He sido un fanático de, en cierto modo, de Van Damme. Y en tu juventud entiendo que tú fuiste neonazi, ¿no? Me sentí identificado porque las características que se veían en ese tiempo, ¿no? De patria, de familia, de trabajo, de deporte, era lo que yo hacía. Yo siempre he sido un deportista. Ser neonazi era como estar contra la droga. Entonces eso yo lo encontraba bueno y me sentí muy identificado con eso. Me imagino que tu ídolo tiene que haber sido Hitler. Siempre se ha denominado lo malo que hizo Hitler. O sea, pero también existe una parte que no fue tan mala. O sea, ¿qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué? Convertir en potencia mundial su país después de haber estado en una guerra, en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo dices esa weá, culiao? Después de haber tomado el país democráticamente, fue elegido democráticamente. Entonces, todas esas cosas no se cuentan, como que la han dejado de lado. A nosotros lo invitaron a desfilar por el regimiento, porque éramos puentealtinos. Aparte que habíamos tenido una buena relación. De hecho, a mí me prestaban el gimnasio del regimiento para hacer mis exhibiciones, para hacer mis graduaciones. No voy a desfilar de profesor de artes marciales. Obviamente voy a desfilar por el regimiento. Entonces me metieron en el grupo de los reservistas. Y para eso me pasaron el uniforme. El uniforme lo llevé a la casa. Me saqué fotos en mi casa para tener de recuerdo. ¿Es común que te pasen uniforme siendo que tú eres civil? No es común. Pero lo hacen. Pero se hizo. En tu caso lo hicieron. Y yo creo que no se va a hacer más. Y entonces, Tito, ¿qué fuiste al Persa de Biobío? Yo la verdad que no quería ir al Biobío. No quería ir, no tenía ganas. Y menos al Biobío, o sea, mucha gente, qué sé yo. Menos al Biobío, esa agua ordinaria. Pero como esto andaba en auto, me era más cómodo ir y volver. Habían unos muchachos afuera del galpón. Estaban orinando. Que eran dos tipos rapados, qué sé yo. Habían como 4, más o menos. Entonces, de tipo, con palo, fierro, con cuchillo, con piedra, a atacarlo a nosotros. Veo así como una riña, o sea, peleando todo, qué sé yo, unos para allá, los otros para acá, qué sé yo, a Héctor. Pero eran ellos mismos, claro. Cuando le dio la puñalada a Tomás, yo empujé a Miguel hacia el auto, porque Miguel quedó como paralizado y lo estaban agarrando a peñascazo, qué sé yo. Lo estaban rodeando, cada vez llegaban más. Y apúrense, y grito, y qué sé yo. Por ahí salió como que, trae el arma, trae la pistola. Entonces nosotros, lo único que veo, que Héctor, ya arriba del auto, echa el auto un poco hacia atrás, con César, se subió Héctor manejando, César por el otro lado. En eso voy corriendo también, abro y me meto el auto. Y en eso siento los gritos, agáchate, que tienen pistolas, van a disparar. Porque se sentían como que agarraron a golpe del auto.
No sé si quedaron algunos fuegos, no sé, pero agarraron a golpe el auto. Como una especie de linchamiento. Estuviste ahí, César, ¿no? Como están hablando el otro, el César Esparza, po. Abajo, o sea, nosotros íbamos a comprar al Biobío. Íbamos a eso. Yo dije, ¿de dónde sacaste el cuchillo? Y ahí, Héctor me explica que lo tenía debajo del asiento. Que él siempre andaba con ese cuchillo debajo del asiento. De él, de su auto. Entonces, en un momento dado, él lo agarraron a fierrazo, le rompieron la cabeza, se vio acorralado, se vio atrapado, abrió el auto, sacó el cuchillo para defenderse, tiró corte y calzó al muchacho en el corazón. No sabíamos que el muchacho había muerto. De más. ¿Y por qué si tú sin querer, así, tu decisión fue... Justo le di en el corazón, mira. ¿Irte? ¿Huir? Si yo voy y me entrego y explico lo sucedido, como lo hice con el tema de las lesiones, que fueron solamente lesiones. Estuve 8 meses. ¿Quién estaba 8 meses por unas lesiones? Más encima, si yo no fui. Menos me van a creer por esto. O sea, una cosa llevó a la otra. Decidí irme. ¿Y cuánto tiempo estuviste prófugo? 5 meses. Hace 10 años de esta parte, tú fuiste parte de un grupo de personas que hizo un robo con intimidación. Y por eso llegaste a la cárcel. O sea, en cierto modo, claro, el robo con intimidación, pero también había un... estaban incluidos los guardias con... O sea, íbamos a buscar más que nada. El robo con intimidación se puso después. ¿Me entiendes? Ahora yo no te quiero disculparme de ese asunto ni nada. Yo fui, lo hice. Me presté para eso sabiendo que lo que íbamos... Lo hice, de verdad. ¿Y no que no sabía ir? Tuve 6 meses preso. Tu conducta, Tito, tiene mucho de infantil, porque siempre estás involucrado en actos más fatalistas que intencionados, ¿no? Si esto fuera en términos simples, en términos muy simples, sería una riña, que yo sí estaba ahí, obviamente estaba ahí, estaba presente, pero el tipo de allá mató al tipo de allá. Claro, pero no sé. Eso me involucra a mí en el asunto. ¿Es duro estar en la cárcel? Para serte franco... Me encanta todas esas preguntas, culia. ¿Es difícil estar en la cárcel? Me acuerdo cuando yo era chico, veía a esta weá, de repente le preguntaba a unos weones así... ¿Y cómo pasa acá la Navidad, el Año Nuevo? Así, ¿qué te va a responder, culia? Usted, don Humberto, me contaba que lo perdió todo. O sea, quedó con lo que tiene puesto. Claro, con lo que tengo puesto. ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensas, Después de no haber visto a mi familia en 5 meses, la tuve que verla por un vidrio. Escucharla por un citófono, ella al frente y yo acá, no poder besarla, no poder abrazarla. Fuerte. Espero que mis abuelos no estén viendo esto, porque dentro de todo lo malo que ha pasado y estar en una cárcel, tengo la esperanza, la fe y el temple de que todo va a resultar para bien. La mayoría de los de media culpa deben estar libres de más, pues bueno. ¿Pero estás arrepentido, por ejemplo, de tu primera incursión delictiva, aquel robo con intimidación? Sí. De eso nomás, po. La otra weá no. Siento vergüenza por eso. Sí. Van Damme derramando lágrimas. Resulta raro. ¿Qué van a decir mañana en el diario? El llorón en la puerta. Y la wea, ¿qué le preocupa, po, Juan? Está preso, por su culpa murió una persona. Es Cold Fire, dice... Estos hueones no procesan el daño que hacen. Siempre hay como una contorsión argumentativa que los exhorta. Sí, es verdad, weón. Siempre como, no, puta, mira, yo en realidad no querí, ¿cachai? Como, weón, se murió una persona, pues, culiao. Vos no fuiste, pero igual estuviste metido ahí, po. Yo sé que tú no has hablado con nadie. ¿Qué te motivó a hacer esta entrevista? En la vida hay tiempo para todo. Yo he permanecido callado por mucho tiempo. Y es el momento de cortar la verdad. Este caso fue calificado como homicidio simple. El fallo se resolvió recién, hace 7 días. Estos 3 hombres fueron condenados. Héctor Herrera a 7 años, Miguel Herrera a 5 años y Esteban González, alias Tito Van Damme, a 6 años. César Esparza permanece aún prófugo. ¿Qué será de estos locos ahora? Nunca más supe qué pasó. El César Esparza, esos culiados. Sí. Dicen, ya salió y está muy cambiado. Ahora una persona completamente distinta. Trabaja y cuida de los suyos como siempre debió hacerlo. Ya. Los amo mucho. Muchas gracias. Vamos a las 7.220 personas por estar acá todavía. Chao, 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 chao. ¡Mataron! ¡Mataron un hijo!